la bienvenida a todos los invitados, miembros del cuerpo diplomático, señor expresidente de la República, José Malani, y a nuestro invitado del día de hoy, don Bernie House, estudiantes, profesores y público en general. La Facultad de Ciencias Sociales, y en este caso por medio de la Escuela de Relaciones Internacionales, ha venido realizando una serie de procesos desde hace varios años, y en especial liderados por doña Gloria Broscos, en el que estamos trayendo invitados a exponer y a hablarnos un poco de sus ideas sobre algunos temas específicos sobre la realidad nacional y mundial. Pero el día de hoy, además, tenemos la grata dicha de estar celebrando una iniciativa que algunas veces cuesta en este país el dinero. Un grupo de estudiantes, con un grupo de profesores, iniciaron una idea que para algunos era muy aventurada, para otros estaba un poco salida de la realidad. ¿Cómo lo iban a lograr? ¿Quién les iba a ayudar? ¿Cómo iban a enriquecer? Pero se atrevieron y generaron una quijotada que algunas veces ingratamente los ya menos chiquillos, diría nuestro querido señor rector, creemos o dejamos de creer en nuestro juego. Pero creo que este ha sido una verdadera llamada de atención de parte de nuestros estudiantes, y con eso surgió esta revista digital que cuenta con una gran proyección, no solo a nivel nacional, sino internacional, y gracias a todo el aporte que nos da hoy por hoy la digitalización del pensamiento, de las ideas y de las tradiciones. Eso hoy nos ha traído acá, esta noche. Vamos a tener un orador de fondo para ser presentado, ¿verdad?, debidamente, pero sí, no quería dejar pasar, como decano de la Facultad de Ciencias Sociales, de agradecerles a todos ustedes la presencia esta noche acá y decirles, en especial a nuestros muchachos, a sus colaboradores, sigan adelante, la universidad los va a seguir apoyando. Esto ha sido un gran salto, no solo para la universidad, sino que estoy seguro para los estudiantes. Muchas gracias por habernos dado este regalo, jóvenes, que se llama la revista digital. La facultad se los agradece, la universidad se los agradece, y estoy seguro que este país, a muy corto plazo, se los va no solo a agradecer, sino a reconocer. Muchas gracias, bienvenidos y buenas noches. Lanzarla. Como miembro del Consejo Editorial
responsabilidad y con gran ilusión este reto, y por eso estamos contentos aquí celebrándolo. Es importante contarles que también la revista cuenta con lo que se llama ISSN, que las siglas en inglés es el número internacional normalizado para publicaciones, y además tiene un lápiz que son los criterios que se usan también para las publicaciones en revistas científicas de América Latina, del Caribe, de España y de Portugal. La revista lo que pretende es dar a conocer problemas relevantes de la realidad nacional y la evolución de la condición mundial para abrir paso a reflexiones que lleven a acciones para mejorar nuestra sociedad. Está abierta a todas las áreas y a todos los pensamientos. Hoy quiero agradecerles a los muchachos que han trabajado tanto en este proyecto: Dayan Tenorio, Cristel Fallas, Catherine Quiroz, Jairo Rivera, Michael Quesada, la profesora Anel Barbosa, a don Guillermo y la rectoría, la Facultad de Ciencias Sociales y el Mercado de la UAC. Queremos también invitarlos a que ustedes formen parte de la revista, no solo leyendo, sino escribiendo, y que se interesen por la realidad y por investigar y publicar sus propias investigaciones. Queremos dejarles la alegría de que la educación debe conducir al logro de un mundo mejor. Don Guillermo nos dedicó en su editorial de esta tercera edición unas palabras diciendo que la persistencia es sumamente importante para lograr este proyecto. Y hemos seguido el consejo de don Guillermo, persistiendo. Y además, ya que está aquí el embajador de Japón, como dice un proverbio japonés, más hace el que quiere que el que puede. Hemos querido y hemos podido. Entonces, bienvenidos. Démosle un aplauso a nuestro rector y a nuestro rector norteamericano. Promovida por los estudiantes, lo cual alegra mucho, y no solo una revista, sino una revista global, es para estudiantes de relaciones internacionales. Es algo importante abrirse al mundo entero, de tantas cosas por hacer. Y la idea es que la mantengan y la sostengan, porque generalmente se dice que las revistas no pasan del tercer número, ¿no? Vamos a ver si se cumple o no. Y el otro motivo de festejo es que don Bernie House nos va a honrar en su presencia, en su palabra. Muchos conocemos a don Bernie, es alguien nuevo, por lo que me voy a permitir leer su currículum. Expresidente y miembro actual de la Comisión de Derechos Internacional de las Naciones Unidas. Embajador de Costa Rica ante la República Federal de Alemania, ante la República Checa y la República de Hungría. Fue embajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas y anteriormente viceministro y dos veces ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica. Y fue candidato a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos. Doctor en Derecho Internacional, graduado summa cum laude con felicitaciones especiales del jurado por la Universidad de Estrasburgo, Francia,
hizo estudios en derechos humanos en el Instituto René Cassin en esa misma ciudad. Obtuvo un doctorado en honoris causa por la Universidad Central del Este de la República Dominicana. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica. Asimismo, cursó Economía y Ciencias Políticas en las universidades de Bonn, Hamburgo y Colonia, en Alemania. El doctor Nicolás Quesada ha sido profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad de Costa Rica. Ha sido miembro del Colegio de Abogados de Costa Rica desde 1974. Sus áreas de práctica son Derecho Internacional Público y Privado, Propiedad Intelectual, Derecho Comercial y Derecho Civil. Habla en los idiomas español, alemán, francés e inglés. El doctor Nijhaus ha empleado gran parte de su vida en lo relacionado con los derechos humanos. Es uno de los asuntos que conmueven a toda la humanidad. Y por ello, entre las muchas cosas en que ha participado, hoy nos va a comunicar cómo funciona este asunto para comprender y apreciar cuánta esperanza se tiene permanentemente, pese a caídas, recaídas, y levantarse en lugares diversos de la tierra, de problemas, asuntos que conmueven a todo el mundo. Es hermoso poder escuchar una voz que informa de lo que sabe y que alienta para que conozcan y aprecien a los que seremos cruzados con su palabra. Don Pedro, bienvenido y muchas gracias por honrarnos con su presencia. A partir,
bueno, la Sociedad de Naciones, pero especialmente con las Naciones Unidas. Esa idea de desarrollar el derecho internacional, de codificar el derecho internacional, no nace con la Sociedad de Naciones, es una idea vieja desde hace ya un par de siglos, está en la mente de los padres de nuestra ciencia, los padres del derecho internacional, y los muchachos lo tienen muy presente. El primero, tal vez, que quiso codificarlo en su totalidad fue aquel inglés Jeremy Bentham, uno de los padres del derecho internacional, miembro de una familia de juristas, profesor de Oxford, quien a finales del siglo XVIII propone eso, propone que el derecho internacional se codifique. Bueno, eso fue una propuesta que obviamente no fructificó, tal vez en la mente de Bentham, un hombre que dicen que leía tratados internacionales a los 3 años. El papá, como todos los padres, empezó a trabajar cuando lo vio en la oficina leyendo un tratado a los 3 años y dijo: mi hijo es un genio. Pero aquí no se equivocó, realmente era el joven de pero no logró la codificación del derecho internacional. En el siglo XIX vivimos, no quiero cansarlos con referencias históricas, pero vivimos algunos pequeños, importantísimos fenómenos de codificación, como es la Convención de la Cruz Roja, que se crea en 1874, y aquella conferencia de la paz, o conferencias de la paz, porque más que una conferencia, es un ciclo de conferencias que se celebran en La Haya entre 1899 y 1910. Pero fueron como luces que se encendían, que expresaban el interés, la necesidad más que interés de la humanidad de tener un derecho internacional codificado. Que brillaban por un tiempo y volvían otra vez a apagarse, lamentablemente. Hasta que en 1914, precisamente hace 100 años, un recuerdo muy triste, hace 100 años, decía un escritor europeo: cuando se apagaron las luces en Europa y se inicia la Primera Guerra Mundial, la más horrible de todas las guerras hasta entonces conocidas. Y donde se dice mucho se podría haber evitado si hubiéramos tenido instrumentos, códigos, vías jurídicas que permitieran un derecho alto a una guerra que en esa ocasión nadie quería. Ni siquiera las locuras de algunos gobernantes que actuaban por desconocimiento, por falta de experiencia. Creo que el derecho podría haber ayudado, el derecho codificado, a que no sucediera. Los horrores de la Primera Guerra Mundial, ninguno de nosotros, ni de los más grandes que no estemos aquí, sino en este país, lo vivió, repito, 100 años hace de eso, pero sí hemos oído tantas veces, hemos leído tantas veces lo que eso significa. Como respuesta a esa guerra, que nunca, la epidemia nunca debía repetirse, eso en 1989, la Segunda Guerra Mundial, pero esa guerra del 14 se pensó en el 18, en el 19, en el 20, los primeros años de la paz, que podría hacerse algo para que nunca jamás volviera la humanidad a sufrir semejante tragedia. Y claro, se retoma la idea de codificar el derecho internacional. Se crea una comisión, la Comisión de los 17, se llamaba de 17 expertos del derecho internacional, que empieza a trabajar en el año 1924 para lograr codificar algunos temas, sobre todo nacionalidad, aguas territoriales y responsabilidad de los estados por daños que causasen a extranjeros en su territorio, bien de los extranjeros que ellos encontraron. Bueno, de estos intentos, lo único que medio tuvo éxito
1975, y vuelve otra guerra peor todavía, que era inimaginable, peor que la de 14, la Segunda Guerra Mundial. Se llevó a cabo, sucedió aquello que se creía, se podía evitar, el que una tragedia semejante hubiera sucedido. Obviamente que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, en 1945, primero que se dice es la Revolución Musical, la creación de otra, de otro instrumento, de otro sistema que pueda obviar los errores que tuvo la Sociedad de Naciones y tenga la posibilidad de éxito hacia el futuro. Y se creó las Naciones Unidas. Desde un inicio, la Carta de las Naciones Unidas tiene, tampoco quiero pasarlos con referencias directas a textos jurídicos, pero sí tiene dos partes del párrafo que vale la pena mencionar porque están íntimamente relacionados con la creación de la Comisión. El párrafo dice, el preámbulo, el párrafo A, dice: nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que dos veces durante nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos invisibles, y dispuestos a crear condiciones bajo las cuales pueda mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y otras fuentes del derecho internacional. Y entonces el artículo 13 concretamente dice: la Asamblea General promoverá estudios y hará recomendaciones para impulsar el desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación. Es decir, en la misma carta se está creando, se está concibiendo el nacimiento de la Comisión de Derecho Internacional. Un soporte, una columna de todo el sistema. Por eso decía yo en principio que era triste que no se le diera la importancia que tiene la Comisión de Derecho Internacional, porque está concebida como eso. Y está concebida desde un inicio. Ya en 1947, en noviembre de 1947, en la resolución 174, se establece formalmente la Comisión de Derecho Internacional y se aprueba su acción. En 1948 la elección de sus miembros, y en el 49 el primer periodo de sesiones en abril de 1949. ¿Cuál es el objeto entonces de este instrumento? Lo dice la carta misma: impulsar el desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación. Eso está también lógicamente en el estatuto de la Comisión. El estatuto no excluye, en materia de derecho internacional, el que se trate en público, y no excluye el privado, tampoco el derecho internacional penal. Pero la Comisión ha trabajado básica y fundamentalmente sobre derecho internacional público. Muy poco, casi nada, en materia de derecho internacional privado, y alguna que otra cosa en materia de derecho internacional penal. En cuanto a los miembros de la Comisión, dice el estatuto que se compondrá de miembros de reconocida competencia en derecho internacional. En primer lugar, es interesante señalar que los miembros actúan a título personal, no son representantes de los Estados. El americano que esté ahí, costarricense, no recibe instrucciones de su gobierno, sino que actúa conforme a su propio criterio. Son o deben ser juristas, pero desde un inicio se presenta un fenómeno muy interesante,
el que se aceptan también juristas, pero que han vivido y se han desarrollado en el campo político. Esto, hasta hace unos años, algunos profesores, como la profesora Pelé, lo criticaban, decían, no debería ser nada más un órgano de abogados, de juristas, que conozcan los políticos. Pero el político que conoce relaciones internacionales, que conoce derecho, tiene a veces más los pies en el suelo que el simple, o el no simple, el técnico, el hombre que trabaja solamente en las aulas, pero que no ha vivido esa realidad. Así es que la combinación de profesores dedicados solo a la academia y juristas políticos ha sido desde un inicio una realidad y una buena decisión. Los miembros no pueden tener una misma, no puede haber dos miembros de una misma nacionalidad. El número de miembros fue creciendo conforme se fue aumentando el trabajo de la comisión. Al inicio comenzaron 15 miembros, pasaron a ser 21 miembros en 1956, en el 61 pasaron a ser 25 miembros y a partir de 1981 hay 34 miembros de la Comisión de Derecho. La Comisión tiene su asiento en Ginebra. Esto es como un... ¿Por qué Ginebra? Es como un reconocimiento a que el origen ya real de la misma fue la Sociedad de Naciones. Además de que los suizos y los ginebrinos tienen un gran cariño y una gran apertura para la Comisión, así es que los miembros se sienten muy bien allí. Esto tiene un problemita al cual sobre el cual voy a manifestar ahorita, en el sentido de que el instrumento principal dentro del sistema de Naciones Unidas, el instrumento político, es la sexta comisión de la Asamblea General, donde están representados todos los estados. Y como ustedes muy bien lo saben, esa sexta comisión está en Nueva York. Entonces hay un poquito de dificultad de comunicación. Bueno, hoy en día se ha exagerado con todos los instrumentos modernos, computadoras, etcétera, que existen, pero la presencia personal, el contacto personal, se pierde un poco en el sentido de estar un órgano en Ginebra y otro en Nueva York. La comisión, adelanto en paréntesis, yo voy a hablar más sobre sobre casos y temas que trata la comisión actualmente, pero creo que es necesario decir unas palabras sobre la estructura. ¿Tengo cuánto para interrumpir? ¿5 minutos más o menos? Sí. Ok. Bueno, al inicio de cada periodo de sesiones se elige entre los miembros de la comisión a un presidente, un primer vicepresidente, un segundo vicepresidente, un presidente del comité de redacción y el relator general. Esa es la mesa. La mesa ampliada de la comisión tiene la presencia de todos los que han sido expresidentes, lo cual se considera un especial honor y que han servido desde esa posición a la comisión. Hay un llamado grupo de planificación que trabaja en el sentido de tomar temas, estudiarlos, volverlos a analizar y al final pues pasarlos como tema que va a conocer concretamente la Comisión de Derecho Internacional. El órgano principal es un plenario. El plenario está, como su nombre lo dice, formado por todos los representantes, los 34 representantes o miembros de la comisión. Y hay un trabajo, un cargo muy interesante y tal vez de los más importantes que tiene la comisión, que es el ser relator especial. El relator especial se encarga de un tema concreto. Una vez que ese grupo de trabajo dice, bueno, vamos a estudiar esta materia, problemas de la contaminación de la atmósfera,
un tema que se está viendo ahora, el señor embajador de Japón de la cabeza, sabe, mi colega muy querido japonés, es el relator especial. Es el relator especial, toma el tema, hace un trabajo sobre el mismo, lo presenta en plenaria, en el plenario se hacen comentarios, se hacen críticas o se dan bienvenidas al tema, y el trabajo pasa luego a un grupo llamado Comité de Redacción. El Comité de Redacción, ya una vez que el plenario ha aprobado que el tema pase a ese comité, le hace cambios, pero más de gramaticales, o como la palabra lo dice, de redacción, que de otra cosa, y vuelve por una segunda hasta una tercera ronda del plenario para que esto lo repita luego a las Naciones Unidas. Existen además otros grupos como subcomisiones llamados grupos de trabajo que tratan sobre temas determinados, temas que no tienen todavía la madurez suficiente para considerarse que están ya a la altura de recibir un relator especial y ser sometidos a un análisis y una elaboración propia de la Comisión para pasar a la Asamblea General. Los temas son sumamente variados, de gran importancia. Yo tengo aquí 10 temas que se señalaron en 1949, en la primera sesión, que debieran ser del conocimiento, de la elaboración y desarrollo de la Comisión de Derecho Internacional. Y los menciono para que ustedes vean la variedad de materias que se consideró en aquel momento, que se considera hoy en día importantes a tratar. Por ejemplo, materia de reconocimiento de estados y gobiernos, regulación sobre este tema, sucesión de estados y gobiernos, inmunidad jurisdiccional de los estados, régimen o régimen de la alta mar, nacionalidad y condiciones de la patria, trato de extranjeros, derechos de asilo, etcétera, etcétera. La Comisión ha presentado informes sobre todos estos temas con una o dos excepciones. La Comisión trabaja en 6 idiomas, los idiomas de las Naciones Unidas, que ustedes lo conocen, pero para el trabajo ya más pequeño, el grupo más pequeño se concentra en el francés y en el inglés. Tiene un periodo de sesiones dividido, una primera parte en el mes de mayo entrando junio y otra primera parte en el mes de julio entrando mayo. Hay algo que les puede interesar, tal vez a algunos de los estudiantes, aquí hay un seminario de Derecho Internacional. Es posible, yo no lo sé, si estudiantes de Relaciones Internacionales tienen allí posibilidades de realizarse, sí, estudiantes de Derecho. El seminario se celebra una vez al año y tiene la gran importancia que la gran mayoría de los miembros de la Comisión estuvieron en ese seminario, pero va mucho más allá. Y la gran mayoría de los jueces de la Corte Internacional de Justicia también han sido miembros del seminario. El actual presidente de la Corte Internacional de Justicia fue miembro o participó en el seminario. Esto se señala claramente de que de la clase de seminario que se trata. Ya en cuanto a estructura, nada más voy a decirles que la Comisión se relaciona obviamente con los gobiernos directamente, más que todo a través de la sexta comisión. En la sexta comisión hay representantes de cada estado miembro de las Naciones Unidas, como ustedes muy bien lo saben. También se relaciona la comisión con otros órganos de las Naciones Unidas, cualquier órgano que sea y se dirija a la misma, y tiene contactos amplios hasta con órganos que no son miembros del sistema de las Naciones Unidas, órganos o instrumentos regionales. Por último, cuenta con una secretaría general que se encarga del trabajo.
secretarial de la comisión. Bueno, esto ha sido muy grandes pinceladas sobre la estructura de la comisión. Yo les mencionaba antes varios temas que fueron o que ya han sido encargados a la comisión a tratar. Podría hablar de unos 30 o 40 temas más, pero entonces sí voy a caer en lo que les dije antes. Voy a aburrirlos terriblemente. Voy a tratar de resumir al máximo, voy a referirme nada más a 4 tratados internacionales. Muy brevemente, pero que quiero con ello exponer la importancia de esa comisión. Esos 4 tratados, que no son únicos ni mucho menos, yo no sé si son 15 o 20 los que han sido elaborados o la comisión ha dado base para su elaboración. Esos 4 tratados que yo les voy a mencionar son los siguientes. El primero es el Tratado sobre el Derecho del Mar. Estoy seguro que ustedes han oído hablar de ese tratado. Uno de los instrumentos más completos que conoce el derecho internacional. Es el marco fundamental, establece todo lo que tenga que ver con soberanía, jurisdicción, derechos y obligaciones de los estados, etcétera, etcétera, en relación con el mar. Delimitaciones, mar territorial, mar patrimonial, aguas internas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo traía aquí por curiosidad, ¿no? Yo le decía yo a la señora en broma, a la tarde, y le digo, yo creo que tal vez lo más bonito sería leerles este tratado, son solo 240 páginas, pero son 6 horas, es que terminamos. Está hablando ustedes la riqueza jurídica que este tratado significa en regulación de un ámbito que es casi tonto mencionar la importancia que tiene el derecho del mar para la humanidad entera. Esto fue obra de la Comisión de Derecho Internacional. Hay otra cosa, otros 2 tratados, y ya termino, voy por el tercero, los 2, que ustedes también conocen muy bien. Uno, de los claros, conocen muy bien también, que la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, elaboradas por la Comisión. Entonces ustedes, sí, la diplomacia es el instrumento de las relaciones internacionales que ustedes tratan a nivel mundial. Estos 2 documentos son elaborados por la Comisión de Derecho Internacional. Significa esa elaboración que estamos ante un órgano de vital importancia para el funcionamiento de las relaciones internacionales. Ya yo dije algunas cosas sobre los juristas, creo que algunos aquí, pero no estoy hablando sobre las relaciones internacionales, ya que tiene que la mayoría de los estudiantes presentes llevan a sacar aquí. Por último, hay un tratado que se llama el Tratado de los Tratados, el papá de todos los tratados, que es la Convención de Viena sobre el Derecho y los Tratados. Esta convención fijó, reglamentó, llevó al papel todos los detalles que regulan, bueno, todos, la mayoría de los más importantes, que regulan la celebración de tratados entre estados. Para más adelante se dejó y se hizo la relación de los estados con los organismos internacionales, los otros sujetos del derecho internacional. En 1969 se celebró este tratado, que es sencillamente, pues, para los que amamos el derecho internacional, de incalculable valor, y no hay palabras para describir la ayuda que puede significar. Es como una constitución en materia de tratados internacionales. Completa no es, falta mucho. Durante 20 años, el profesor Alain Pelé fue el relator especial de un tema, solo un tema adicional, que había pasado en 1969. Un tema, la reserva de los tratados, las reservas en los tratados. Ustedes saben bien que son reservas de los tratados, cómo se puede, cómo se
el Estado puede, si no lo hace, sobre un tema de vital importancia que vaya contra la médula de nuestro Estado, presentar una reserva. Pero eso tiene unas consecuencias a nivel internacional enormes. Adam Pele, uno de los más grandes juristas en el mundo, hoy en día trabajó 20 años sobre ello. Aquí no se ha hecho un tratado, pero hay un estudio así que tiene, se presentó el año pasado y lo tiene la sexta comisión, es decir, la Asamblea General. Bien, pero tal vez debiéramos, o quisiera yo aprovechar, me queda tiempo, para hablarles un poquito de lo que estamos haciendo ahora, ahí en la comisión. Hay 10 temas. 10 temas que en estos momentos se están conociendo, dos palabras sobre cada uno de ellos. Un tema muy interesante que lleva ya varios años, 8 o 10 años, es el tema de la expulsión de los extranjeros. Ustedes pueden imaginar, si lo saben, que en materia de expulsión de extranjeros, no solamente en épocas bélicas, en épocas de crisis en general, y sucede mucho lamentablemente en el querido continente africano, que extranjeros les toma a uno o a un grupo, varios de unas nacionalidades, son expulsados, son violados sus derechos humanos, son allanadas sus propiedades, etcétera, 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 expulsión de extranjeros, que se desarrolló en un inicio como una sanción en un país porque un extranjero se estaba portando mal, atacando intereses de ese Estado y se le mandaba de regreso a su país de origen, fue siendo aprovechada para el robo, para la usurpación, para el delito directo. Esto se está reglamentando. Ya hay, en su segunda lectura, un proyecto, ojalá de una convención, eso lo decidirá ya el órgano político, pero hay un proyecto muy interesante sobre esta materia. Está elaborando o el director especial es un colega de Camerún. África sufre mucho de ese problema de expulsión de extranjeros. Otro tema, segundo tema que se está conociendo actualmente es que se llama la obligación de extraditar, o debe adjudicar. Una locución latina para decir lo que significa hay que o extraditar o juzgar. Justicia pronta y cumplida. ¿Cuántas veces sucede el que una persona se le está acusando de algo? No se juzga. Ella, en una cárcel, bueno, esto va a traer, si esto se aprueba, si esto llega, tiene que venir el elemento político, la voluntad política. Obligaciones de los Estados, decir, señor, usted no puede tener a ese individuo más de tantas semanas, tantos meses, sino o lo extradita o lo juzga, pero no puede estar, porque se da mucho metido en un calabozo sin que sepa qué va a pasar con él. A veces con razón, a veces sin razón, pero sin regulación, sin soporte jurídico internacional. Una variedad de temas. Es que hay otro tema, el tercero que voy a mencionar, protección de las personas en caso de desastre. Bueno, pueden decir ustedes de qué se trata aquí, protección de las personas en caso de desastre. Estamos hablando principalmente de desastres naturales. Sucede que los estados, hoy en día existen en el ámbito de la protección internacional muchas posibilidades y ayuda a las personas de ese estado que sufren consecuencias por un terremoto, por inundaciones, etcétera, etcétera. Pero los estados a veces o no recurren a esa ayuda por intereses o egoísmos o rencillas políticas, o recurren muchas veces y utilizan esos medios para otros fines. Esta sería una regulación de gran importancia para proteger a las personas cuando hay desastres, cuando hay un terremoto, cuando hay una inundación, etcétera, pero que el Estado sepa lo que tiene que hacer en esa materia. Inmunidad de jurisdicción penal extranjera de los funcionarios del Estado. Bueno, lo típico, lo que sabemos todos es que el presidente de la República
y el ministro de Relaciones Exteriores tienen inmunidad jurisdicción en sus acciones internacionales. Sin embargo, han habido cosas, crímenes, acciones que dejan pensar si eso es correcto. O también el cuestionamiento de qué pasa cuando ya ese ministro, ese presidente, ya no lo es. ¿Debe tener inmunidad o no debe tener inmunidad? Quitarla del todo tampoco, porque recuerden que pueden haber envidias y agresiones de tipo político. Pero tampoco permitir que la persona haga lo que le parezca en ejercicio o no ejercicio de su cargo a nivel internacional. Eso es un tema que se está buscando su regulación. Un quinto tema es súper complejo. Los acuerdos ulteriores y la táctica ulterior en relación con la interpretación de los tratados. Suena como chino, ¿no? Aún para los que conocen de derecho. Acuerdos ulteriores y táctica ulterior en relación con la interpretación de los tratados. ¿Qué se quiere decir aquí? Bueno, puede haber un tratado bilateral entre dos estados, entre Nicaragua y Costa Rica. En la aplicación de ese tratado en el tiempo, pueden haber decisiones, consecuencias, hechos que requieren una interpretación, es decir, que han ido señalando una vía que no es exactamente la misma que inspirara la creación del tratado. Es decir, esa práctica del Estado, esa aplicación del tratado puede traer consecuencias muy importantes en la idea propia del tratado, que tienen que ser analizadas y reguladas. Eso es un tema que está conociendo la Comisión. La cláusula de relación más favorecida es un tema muy comercial, pues, está un poquito descuidado por una seria enfermedad que tuvo el relator especial. Ustedes saben, ¿verdad?, en materia comercial, que en los tratados se le da una prerrogativa especial del Estado alemán, una que este Estado será lo más favorecido en todas las relaciones que tenga ese Estado con otros. Si favorece a otro más, tiene que aumentar el favor dentro de esa misma aplicación de la cláusula. Hay dos que no voy a referirme porque no tienen hasta el momento, acaban de hacer la aplicación provisional de los tratados y la identificación del derecho internacional consuetudinario. La protección del medio ambiente en relación con los conflictos armados. Tema interesante. En épocas donde la ecología, el medio ambiente tienen una preocupación válida, muy especial, y la necesidad de una regulación al respecto. Cerca, pero no lo mismo, de este tema, hay un tema donde, en el cual el relator especial es un japonés, el profesor Gurase, un gran profesor japonés, que se interesó mucho en esa protección de la atmósfera y tuvo y ha tenido grandes problemas al respecto. Yo lo señalo para que vean que siempre el elemento político, aún en un órgano totalmente técnico, puede traer algunas consecuencias un poco difíciles. El tema era controversial porque se tenía, algunos miembros de la Comisión tenían la posibilidad de que chocara, si se trataba, con intereses y negociaciones políticas existentes en la materia. No de proteccionismo, no que se quería, sino se quería que esas negociaciones políticas no fueran entorpecidas por la posibilidad del trabajo de la Comisión. Las grandes discusiones se dieron en los últimos años y yo con toda humildad el año pasado era presidente de la comisión y pensé que la importancia de este tema debía obligarnos a tratar. El hecho que leía en alguna ocasión un reporte de la OMS que la contaminación atmosférica conlleva casi 4 millones de muertes prematuras al año. 4 millones, ¿cuánto? Son 3,7. Es una obligación llegar a pronunciarse sobre esta materia.
El profesor Murat se presentó su primer informe hace unos días, hace un par de semanas, donde yo insistí en que el cuidado de la atmósfera, del cual depende la vida y la existencia de la humanidad entera, es un interés erga omnes, un interés para todos, porque había miembros de la comisión que decían, bueno, si en el centro de África se están llevando a cabo actos que van o que ensucian la atmósfera, eso no nos preocupa o no debiera preocupar a nosotros, qué sé yo, en Canadá o en los Estados Unidos o en el centro de Europa. A mí personalmente me pareció, y la mayoría de miembros de la comisión pensaron que eso era una posición equivocada. Creo y tengo la esperanza de que el profesor Murace salga adelante con su posición fuerte en defensa de la aceptación de este tema. Siento que es importante tal vez el dar oportunidad a que ustedes tengan algunas preguntas. Yo quisiera terminar señalando que sin duda alguna el desarrollo del derecho internacional después de la Segunda Guerra Mundial es satisfactorio. Eso lo digo dirigido principalmente a los estudiantes. Cuando yo estaba en la edad de ustedes, muchos comentaban, ¿para qué vas a estudiar eso? Si eso no es derecho, eso es política. El derecho internacional no existe. Ha cambiado mucho, aunque no todo. Es cierto que los principios fundamentales contenidos en la Carta, la paz, la defensa de los derechos humanos, la cooperación internacional son preocupaciones constantes que tiene que tener la humanidad entera. A mí me preocupó el día de ayer, tal vez ustedes lo leyeron, que el Grupo 77 representa nada menos que la presencia de 133 países, encabezado por Evo Morales, mencionó el interés o el deseo de eliminar el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad no cumplía su tarea, podía. Entonces está una nación y que por eso no lo quitaré. Bueno, esto conlleva la verdad de que sí, hay muchas cosas que el Consejo de Seguridad no cumple y así el sistema de Naciones Unidas no cumple, pero conlleva el desconocimiento de una realidad absoluta, el desconocimiento de que hay o existe un equilibrio muy importante con la estructura actual, me refiero, de las Naciones Unidas. Si nosotros vemos un Consejo de Seguridad donde están, no están Estados como Japón, que es el segundo país que financia, que más financia las Naciones Unidas, si se trata de apoyo material, que no está Alemania, que comercialmente, económicamente es más fuerte que Francia y Gran Bretaña juntos, los países miembros, que están ahí, como todos sabemos, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿qué sentido tiene el ponerse a cuestionar algo que podría significar terminar con ese equilibrio del sistema de las Naciones Unidas? Hace unos años, ahora como que se ha calmado el tema, se hablaba de la necesidad de que países en desarrollo, vías de desarrollo, estuvieran también presentes en el Consejo de Seguridad, aumentando el número de miembros, lo cual podría ser casi inoperable. La humanidad no puede permitirse el poner en peligro la existencia de las Naciones Unidas, que, repito, se sostiene en el equilibrio logrado como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Hay nuevos retos, hay nuevos desafíos, además de estos, de mantener la paz, que no es completa, pero crisis sí han hecho logros en ese sentido. Hay el reto de defender los derechos humanos, que no es completo, que hay violaciones a los derechos humanos, pero que sí se ha hecho mucho en ese campo.
Hay retos en materia de cooperación internacional, claro, falta mucho, sobre todo nosotros países en vías de desarrollo requerimos esa cooperación más fuerte, mucho más grande. Pero camino no entiendo, pero camino. Y lo peor es que hay nuevos retos. Retos que antes, cuando nacieron las Naciones Unidas, se veían, se decía sentir, pero se veían o se mencionaba menos, por ejemplo, los desafíos ecológicos que tiene la humanidad entera y que pueden poner en cuestionamiento la existencia misma de un par de generaciones, no es pasado mañana. Pero sí es muy, muy cerca la vida misma de los seres humanos sobre la Tierra. O, no sé si ustedes recuerdan, un día esto estaba leyendo, por si lo conocen, ese choque de las civilizaciones, un artículo que salió en 1993, en la revista Relaciones Exteriores, de un autor de Huntington, el choque de las civilizaciones. ¿Cómo puede haber el desarrollo de la sociedad internacional pues llevar problemas que a veces se ven, a mayor respeto, se ven en el mundo árabe, lo que puede allí hacia un futuro? Y en ese caso, si no hay un órgano que mitigue, que minimice, que llegue a cabo la cooperación, las relaciones internacionales en una forma fructífera y alejada de ese choque de las culturas en un futuro, en el futuro que van a vivir sus hijos y los hijos de sus hijos. Nosotros tenemos que ver, ustedes, jóvenes estudiantes, por un desarrollo de ese futuro, en paz, en justicia y respeto a los derechos fundamentales de toda la humanidad. Muchas gracias. Reforma del Consejo de Seguridad, lo que usted estaba refiriendo ahora. Usted estaba diciendo que un cambio significaría un cambio, valga la redundancia, en el equilibrio de poder que se estableció después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Eso usted se refiere a un cambio en general? ¿Piensa que el Consejo de Seguridad debería mantenerse completamente como está? ¿O las propuestas que se han hecho de nivelarlo según continentes, etcétera, podrían ser una opción viable para usted? Sí, muchas gracias. Mira, a mí obviamente me encanta la idea de que el Consejo de Seguridad integrado también por estados, partes del mundo del medio de desarrollo, como lo llamamos nosotros, digamos de parte del tercer mundo, como usted quiera. Se habló mucho de eso, pero hay grandes problemas. En primer lugar, el egoísmo mismo de los estados.
Tal vez debieran comenzar por lo otro. Primero, los intereses que tienen los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de mantenerse allí como miembros permanentes. Ninguno de esos países va a ceder o va a aceptar ceder el poder que tiene de estar en el Consejo de Seguridad o compartirlo con otro Estado de ese primer mundo más fuerte o que tenga características mayores, mejor currículum actual para este ser miembro. En cuanto a los países, que se habló mucho, le subió el número a creo que 25 países, iba a subir, y tener un miembro para la América Latina, un miembro para África, etc. Bueno, la oposición mayor, no en los periódicos, pero bajo la mesa que hubo, fueron de los miembros latinoamericanos. A mí me tocó estar en esa época, es una época larga, bien, pero en unos años, del 98 al 2002, como embajador en Nueva York. Y muchos decían, el país que debe representar a América Latina es Brasil, es el más grande. Pero de pronto brincó México y dijo, hablar español, nosotros somos enormes también, ¿por qué Brasil? Y la Argentina igual. Entonces ya era una lucha entre interna, en el mismo seno de los países latinoamericanos. Estoy seguro que en África se hablaba de Nigeria y se hablaba de Sudáfrica, uno de ellos. Los intereses, los egoísmos, lo dificultaban mucho. Puede ser de aquí a unos decenios la madurez que tiene la sociedad internacional permita un cambio de cosas. Yo no lo creo factible, aunque sería ideal, naturalmente que sería ideal. Por ejemplo, yo quisiera obviamente ver a Japón ahí. El Japón paga casi igual que los Estados Unidos, financia las Naciones Unidas y no es miembro del Consejo de Seguridad. Entonces, parece como una contradicción. Siento que si el derecho internacional se ha desarrollado tanto, las estructuras de las Naciones Unidas pueden también llegar a desarrollarse, pero se requieren todavía luchando. ¿Pregunta? Bueno, el Consejo de Seguridad no tiene mucho que ver con la Comisión de Derecho Internacional, pero... ¿No? ¿Ninguna más? ¿Qué hacemos? ¿Me voy a...? ¿Terminamos? Allá, ahí ya había alguien, ¿sí? ¿No? Bueno, entonces vamos a darle un gran aplauso a Don Bernd Haus. Parte de los miembros son de Francia, se llaman los Blanchus, y les van a cantar y a tocar diferentes piezas. Y después de esto, bueno, vamos a escuchar tres piezas, después vamos a pasar al refrigerio y tal vez ahí se animen a presentarle más a Bernd Haus. Oh,
Y esperamos que nos sigan deleitando mientras nosotros...